it's a great honor and pleasure to have you here with us for the opening night of Dominican Film Showcase. This is the third time we are hosting the Dominican Film Showcase here in Washington, D.C. And this is greatly thanks to wonderful filmmakers that are creating more and more great quality movies in the Dominican Republic. Gratísimo tiempo aquí en Washington, emocionado con la invitación, sobre todo con eso de seleccionarnos como invitados de honor, eso fue fabuloso. Y con una película a cuesta, un sueño de 8 años hecho realidad. Lo bonito que tiene la familia Reina es una historia universal que está contextualizada en el campo dominicano actual, pero el tema es la familia y yo creo que todos de alguna manera nos identificamos y es el lenguaje universal que dan las historias universales y que da el cine. La película ya es como una teenager, un teenager, ya ha crecido, ya está para el mundo, pero siempre es muy bonito para mí ver cómo la gente reacciona cuando ve la película. O sea, eso es una de las cosas más importantes para mí. Pues mira, fue una linda experiencia porque Carlos Plasencia escribió el guión y viene a donde me dice, se me hizo difícil producir esta película en estos 6 años. Leo el guión y es que me doy cuenta, qué buena comedia, qué buena idea. Béisbol, infantil, comedia dominicana. Entonces, una peli que mueve corazones y el mejor regalo de la peli son los niños. Público se rió, todo el mundo, que estábamos encantados, pero lo mismo pasó con Flor de Azúcar, que se conmovieron, lo mismo pasó con la familia Reina, que también estuvieron muy conmovidos, o sea que el cine dominicano en Washington gusta, ha caído bien.